me llamo Noelia, tengo dos hijos, Pelayo de 7 años, Mateo de 4. Cuando quedé embarazada del primer hijo tuve muy claro que iba a dar teta. Bueno, los principios fueron un poco duros, no duros porque no mamara bien, sino porque mamaba, pues si el día tiene 24 horas, mamaba 36. Yo, claro, todo era incertidumbres. Bueno, pues hablando con una amiga que tiene una hija 2 meses mayor que en Pelayo, me dijo que había una asociación, que por qué no íbamos, empezamos a ir. La verdad es que, bueno, yo digo que aconsejo a todo el mundo que vaya. Cuando Pelayo tenía 2 años y medio, quedé embarazada de Mateo, tenía claro que no lo iba a destetar, porque, bueno, estamos disfrutando la lactancia. Para mí fue una época, es una época muy importante de mi vida, donde disfruté muchísimo. Y estoy disfrutando todavía. Cuando nació Mateo, Pelayo mamaba mucho. Decido que mame cada uno una teta, porque claro, no sabía muy bien. Pelayo mamaba mogollón, entonces tenía miedo que mamara mucho más de la cuenta y que Mateo no tuviera leche. Entonces empecé mamando uno cada teta y muy bien. El bebé mamaba solo una teta, fenomenal. Incluso a igual edad, Mateo pesaba mucho más que Pelayo mamando de las dos. La segunda lactancia fue muy buena, Mateo mamaba muy poco tiempo, enseguida se hartaba, crecía muy bien, me sirvió mucho la experiencia que tenía, lo disfruté mucho y sobre todo siempre tuve apoyo de mi familia y sobre todo de mi marido, que eso también vale mucho, y siempre también conté con el apoyo del Lactoamor, que siempre estaban ahí, que todos los meses iba allí para que me aconsejaran. Bueno, en Lactoamor aprendí que esto que era una cosa normal, que aunque no era muy normal, era natural y estoy muy satisfecho de ello y animo a todo el mundo a que vaya a la asociación, que se informen, que allí pues no hay ningún problema, que informemos a la gente, que igual que nosotros damos tetas a los niños muy grandes, también animamos a la gente si se quiere destetar, pues también hay un apoyo. Bueno, para mí fue una experiencia maravillosa hacer lactancia en tándem y para los nenos, pues, una experiencia maravillosa también. Y bueno, desde aquí doy gracias sobre todo a mi pareja, que me apoyó siempre, y a la familia toda, porque me ayudó en otras cosas. Bueno, lactancia en tándem, que podría ser la que se plantea, por ejemplo, entre bebés recién nacidos gemelos o trillizos, Clara. Exactamente, o sea, cuando una madre tiene gemelos y desea amamantarlos, pues maman los dos a la vez, o bien mama uno de cada teta, como nos contaba Noelia, o bien mama uno primero y otro después. En el caso de Noelia eran dos hermanos que se llevaban 2 años y medio o 3. Uh-huh. Lo que ella destacaba es la normalidad en esa situación, aunque no sea habitual entre la población amamantada. Exactamente, o sea, no es la norma ver a madres que amamanten en tándem, pero desde luego es algo normal y natural. La madre sigue produciendo leche durante el embarazo, con lo cual el bebé mayor puede seguir mamando, y cuando en las últimas semanas del embarazo esa leche se vuelve a transformar en calostro, y luego pues produce leche suficiente para los dos, porque ya sabemos, ya lo hemos repetido en muchos programas, que la leche se produce en función de lo que mama un niño. Entonces, si mama un niño se produce leche para uno, y si maman dos se produce leche para dos. Supongo que lo fundamental es que la embarazada, cuando lo está en este caso por segunda vez, tenga bien claro que continúa amamantando al mayor y al que viene, para evitarse agobios, me refiero. Hombre, hay que tener claro que quiere seguir amamantando. La mayor parte de las madres que hacen tándem es siempre por respeto al hijo mayor, ¿no? ¿Cómo voy a destetar ahora a este niño que está todavía muy necesitado del componente afectivo del pecho? Y encima, si lo desteto y llega un hermano, más desplazado se va a sentir. O sea, llega un hermano que va a mamar y encima él le he negado el pecho, ¿no? Entonces, bueno, una vez que se tiene claro, bueno, son unas primeras semanas duras porque el mayor vuelve a mamar mucho, pues porque ve al pequeño constantemente al pecho y un poco por imitación, ¿no? Pero también sirve para que haya una relación afectiva muy especial entre hermanos. El mayor nunca se siente desplazado, comparten pecho, y el tema de celos y piquillas entre hermanos siempre está muy amortiguado con el tándem. Es un poco duro para la madre las primeras semanas, pero es cuestión de organizarse. Yo siempre digo que también es muy duro tener un niño mayor con celos, con rabietas y con una situación difícil porque llega un hermano y se siente desplazado, ¿no? Supongo que el tándem sea una de las cuestiones que más mitos puede crear, Clara, desde lo que antes comentabas.
que no va a tener leche suficiente el pequeño, a ver si nos va a morir de hambre porque el mayor mama todo, o a ver si el pequeño se va a poner malo porque la leche que tiene la madre está adecuada a las necesidades del mayor y no a las del pequeño. Sí. Todo eso hay que desterrarlo. Sí, hay muchos mitos en torno al tándem, ¿no? En cuanto a cómo puede ser que una madre que esté produciendo leche para un niño mayor luego la produzca para un niño pequeño. Yo te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando tomamos leche de vaca, no le preguntamos a la vaca cuánto tiempo hace que ha parido, ¿no? Y parece ser que la leche de vaca creemos que es muy buena y alimenta niños, ¿no? Pues la leche de madre igual. Se produce leche para dos, simplemente hay que tener la precaución de dar un poco de prioridad al bebé, ¿eh? El segundo bebé, curiosamente, siempre es un niño súper tranquilo, que va de peso fenomenal, que crece como un lechoncete, porque el trabajo de haber preparado la mama para producir leche ya lo ha hecho el mayor, ¿eh? En la segunda lactancia la leche fluye con muchísima más facilidad que en la primera, y máxime cuando se ha continuado amamantando durante el embarazo. Entonces no suele haber ningún problema de producción de leche, y siempre, como dice Noelia, es muy frecuente que el segundo bebé sea un niño que se vaya criando incluso con mucho más peso que se crió el primero, sin ningún problema. A veces es complicado para el entorno entenderlo. Lo que pasa es que, bueno, cuando ya se ha amamantado al mayor durante un tiempo, ya que te sales de la norma, por utilizar una palabra con tu nombre, cuando ya se ha amamantado a un niño mayor 2 o 3 años, pues bueno, el entorno y la familia ya lo ven como natural. Entonces, casi es más duro amamantar al primero, hacer una lactancia larga, que amamantar en tándem, ¿no? A veces los que no entienden el tándem son los profesionales, desgraciadamente, simplemente por el hecho que es algo que se desconoce y se ve poco. Pues antiguamente las madres amamantaban en tándem, amamantaban a su hijo y al hijo de la vecina porque le apetecía mamar, o porque la vecina se había muerto en el parto. Las nodrizas. Las nodrizas, exactamente, las nodrizas, los hermanos de leche. O sea, esto hace 100 años era lo más normal, porque no había otra opción. Sin embargo, ahora con el tiempo vino la leche artificial, vino el biberón y vinieron todos esos tabúes y mitos en torno a las lactancias en tándem, que toda la vida fueron normales y naturales. Incluso en los animales ocurren también, ¿eh? Hablábamos al principio de esta conversación de los gemelos. ¿Las madres suelen amamantar cuando tienen gemelos, por la experiencia que tengáis en Lactamo? La primera lactancia del primer bebé, cuando eres madre primeriza, es dura las primeras semanas, ¿no? Entonces, claro, es dura cuando tienes un solo bebé, máxime cuando tienes dos. La lactancia de gemelos no tiene ningún problema más que organizarse un poquitín. El mayor problema es eso, que te coge como madre inexperta, que ya con un bebé te ves desbordada porque mama muchísimo, porque llora, porque no sé lo que tiene, porque no sé si mama suficiente, porque no sé si lo hago bien, y porque el entorno a veces presiona muchísimo con el tema de si tienes leche suficiente. Cuando tienes dos, pues el problema se duplica, ¿no? Cuando es un segundo embarazo, no hay ningún problema. Si la madre ha hecho una lactancia el primer hijo, incluso larga, vamos, el segundo van rodados. Incluso hay algún caso de mamar un niño mayor y dos gemelos, o sea, hacer un tándem con tres niños, y vamos, no hay ningún problema. Simplemente los problemas son los que tú te generes por tu falta de experiencia o por el desconocimiento, y a veces por la ignorancia que hay en el entorno de lo que es la lactancia y la producción de leche de una mujer. Lo que está claro es lo que decía Noelia, la experiencia es un grado en este caso. Hombre, exactamente, pues la experiencia es un grado, y lo es para el tándem, lo es para el segundo bebé y lo es para gemelos cuando no eres una madre primeriza. Son el mayor problema, uno de los mayores problemas de la lactancia, que bueno, que son muchas las dificultades con las que nos encontramos, es la inseguridad y la inexperiencia, y sobre todo ese entorno, tanto social como publicitario, como a veces incluso sanitario, que te hace dudar de tu propia capacidad como mujer para producir leche.